están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo video. Así que iniciemos con el video de hoy. Chicas, para hoy les voy a compartir cómo hacer esta base natural, la cual les va a ayudar con la descamación de las uñas, aparte que se abren por capas y se quiebran de una. Así que si ustedes tienen este mal, las invito a que se vean este video. También, si ustedes están en el proceso de dejar crecer sus uñitas y quieren prevenir la descamación y que se abra por capas, este tratamiento es para ustedes, chicas. Así que bueno, antes de comenzar, quiero por aquí mostrarles, me dieron una cita médica a la cual el doctor me llama y me dice que me tengo que cortar mis uñas para que me puedan hacer el examen. Y yo pues lo pensé mucho, quedé como, ¿pero por qué? Así que listo, inicié y esta fue el resultado de las uñas cortas. Miren hasta donde me habían pedido las uñas. Bueno, yo limándolas, porque ustedes saben que yo las bajo con lima. Cuando me llama mi doctora y me dice que tranquila, que no me cortara mis uñas, que ella sabía lo que yo me dedicaba en redes sociales, que ese día me colocaban guantes. Y yo, wow, lloré de la rabia porque las uñas estaban súper largas. Y pues miren, chicas, dónde quedó. No sé por qué ese doctor, como con esa maldad, me hace ese llamado. Y pues, obvio, chicas, ustedes saben, la salud primero, carambas. Así que, bueno, decidí dejar esta mano izquierda así de corta para que ustedes vean cómo va a ir creciendo, y por aquí mi mano derecha, miren, nada más a esta habíamos bajado, el resto están así y no las pienso bajar para que no empiecen pavo en pareja. No, disfruten uñas cortas mientras vuelven a crecer y por aquí uñas largas, listo. Así que ahí les cuento, y pues el examen lo tenemos el jueves, así que espero que todo nos salga súper bien. Me pone nerviosa porque era algo que estábamos esperando, y también les cuento que aún no me han autorizado el examen que tengo. Muchas me han escrito, ah, eso debe ser mentira de esta para reproducir, pero no, chicas. Les cuento, me pidieron una radiografía para mamá, para un senito, porque tengo tres bolitas, las cuales sí me han estado doliendo mucho. Así que pidiéndole mucho a Dios que pronto me autoricen esa ecografía que necesito. Así que bueno, aclarado eso, iniciemos con el tratamiento del día de hoy para uñas descamadas y que se abren por capas. Aquí en mesa ya están los ingredientes que van a necesitar para hacer esta base que les va a ayudar con ese martirio de las uñas descamadas. Muchas me han preguntado, Pau, ¿por qué pasa? Pasa por diferentes razones, y una de ellas es que ustedes no habían cuidado sus uñas y comenzaron a cuidarlas, así que ella normalmente va a ir botando esas capas que tiene viejitas, por eso se abren capas. Así que ustedes tranquilas. También depende de que estemos bien de salud, porque si no tenemos pues vitamina, calcio en el cuerpo, obviamente las uñas no lo van a mostrar. Por aquí está el esmalte transparente o una base. Muchas me han preguntado que si pueden usar una base que no les gustó. Sí, niñas, claro que sí. Yo me imagino que son nuevas las chicas que me hacen esa pregunta, porque yo de por sí les dejo saber. Pueden usar una base que las decepcionó o un esmalte transparente. Esas uñas. Ocuparemos el aceite de limón. No lo pueden cambiar por ningún otro. Por acá tenemos uno de los ingredientes que será el clavito de olor. Miren. Aquí tenemos el anís. Este es el anís estrellado, que es en forma de estrellita. Y por último y muy importante, tenemos la cola de caballo, chicas, la cual hace maravillas en nuestras uñitas. Aparte nos ayuda a que crezcan y se fortalezcan. Así que miren, chicas, son tres, cuatro ingredientes que van a hacer maravillas. Y si me van a preguntar, Pau, en vez del aceite de limón, ¿le puedo colocar limón? No, chicas, necesitamos es el aceite. ¿Cómo se hace? Está disponible en mi canal, así que péguense en la rodadita por esos videos. Así que vámonos con la preparación para saber cuánto necesitamos de cada uno de estos ingredientes. Muy importante es que, como el esmalte transparente, miren, está llenito por completo, necesitamos vaciar, no lo boten, porque por eso es que se quedan embaladas para ustedes hacer los tratamientos. Miren, vamos a estar colocando acá, súper juiciosas, vamos mirando.
otro poquito. Ahí estamos bien. Ahora sí, este lo tapo. Lo coloco en mi repisa. Y bueno, el primer ingrediente que le vamos a colocar será el aceite de limón. Si ustedes no lo tienen así, pues natural que lo hicieron, y lo tienen en otra marca, lo pueden usar listo. Porque hay muchas que me dijeron, Pau, el aceite de limón yo lo compro de tal marca. Y yo quedé, ah, ok. Y colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 gotitas del aceite de limón. Tapamos. Vamos a pasar a la cola de caballo. Todas las plantas están secas. Porque la mayoría me pregunta, Paula Guerra, ¿puede utilizar las verdes? No, no se puede. Y vamos a colocar dentro del frasquito los pedacitos de cola de caballo, que como pueden ver estoy cogiendo las ramitas más delgadas, tipo romero, miren. Pero es cola de caballo, ojo pues. Miren, ¿dónde la compran? En las tiendas naturistas. Vámonos con el siguiente, que es el anís. El anís es así, tipo estrellita. Esperen, miren, ahí está el precio y todo, 900 pesitos. ¿A ustedes cómo les gustan más mis uñas? ¿Cortas o largas? Yo quiero saber. Bueno, vamos por aquí a sacar el anís. Típica estrellita, a la cual la vamos a partir. Le vamos a sacar dos de sus puntas y vamos a colocarlas dentro del esmalte. Dos puntitas del anís estrellado. Por último y muy importante, tenemos el clavito de olor. Aquí está. Y si son alérgicas a alguno de estos ingredientes, tranquila chicas, que vamos a estar trabajando demasiado con las uñas descamadas, que se abren por capas, que tienen estrías. Le coloqué dos. ¿Y qué hacemos? Vamos a tapar. Vamos a batir para que el aceite de limón se integre súper bien. Bien. Ahora lo más importante, el tiempo de reposo de esta base es de 4 días. Pau, yo la necesito para allá. No, chicas, necesita 4 días de reposo para que todos los ingredientes se fermenten súper bien. Listo. Así que las voy a dejar con el método de uso de esta base para uñas descamadas que se abren por capas. ¿Les parece que el algodón se acabó? Y yo no lo vuelvo a comprar así, esto me estresa. Voy a aplicar el desengrasante. Miren mis uñas, tan bebés. Coloco el desengrasante, masajeo súper bien. Recuerden, el desengrasante no se enjuaga. Déjenlo ahí muy bien, que las uñas, cutículas se lo absorban. Más fácil hacen este movimiento para que se absorban mucho más rápido. Miren, ya está lista. Así que bueno, si sus uñas están sufriendo de descamación, vamos a aprovechar que están mis uñas desnudas. Les muestro. Van a tomar una lima suave, la que ustedes tengan. Esta de Maslow me encanta porque es especial para uñas con descamación. A mis uñas les encanta. Y miren que no tengo descamación, pero así prevengo. Me curo en salud, como se dice. Así que una vez la uña esté desmaquillada, vamos a estar haciendo este movimiento circular por donde ustedes vean que está más grave la descamación. La descamación más grave es la que se da en toda la uña completa. Así que si a ustedes les da solo en las puntas, desen por bien servidas. Porque hay chicas que les sale la estría desde abajo hasta toda la punta de su uña. Y así la uña batalla mucho más para crecer. Pero también se puede curar. Así que ustedes tranquilas, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Este paso lo pueden hacer cada 8 días. Ya que limar las uñas muy de seguido le van a dañar la capita que tiene de queratina. A simple ojo no se ve, pero se la pueden ir comiendo si se obsesionan con la lima. Por eso nada más cada 8 días. Una vez que limamos, vamos a quitar impurezas. Yo por acá con uno de mis desengrasantes favoritos. Este es el limpiador de uñas en spray de Yan. Miren, no quedó nada de polvo. Eso es algo muy importante. Si ustedes tocan sus uñas desmaquilladas, sienten como una capita de grasa, esa es la capita de la queratina. Tranquilas, por eso muchas veces el esmalte se levanta en capas. Yo la siento, pero a mí no me pasa, ya que mis uñas son muy agradecidas
y ellas todo se lo absorben. Así que una vez que ya tenemos uñas limpias, vamos a pasar a la base que estuvo en reposo por 4 días, muy juiciosa. Así que bueno, aquí les voy a compartir. Vamos a estar usando una capa delgada todos los días sagradamente por 10 días. Después de los 10 días se van a desmaquillar las capas de base que traen, que serán 10 capas. Miren, aplicamos una suave por debajo del mochito que ustedes tengan. No lo dejen sin maquillar, que es lo peor que ustedes le pueden hacer a sus uñas cuando están descamadas. No las descuiden, así sea una base, por favor, colóquenle en base. La hidratación juega un, mejor dicho, la base es algo fundamental, pero la hidratación es como el pedacito, o mejor dicho, la cereza del pastel. Una vez que ya la capa de la base está seca, van a estar colocando un buen aceite. Yo por aquí les cuento que tengo un aceite especial que es para la descamación de las uñas. Aparte, si ustedes tienen uñas que se abren por capas o están estriadas, este aceite es lo máximo. Si quieren ver cómo se prepara, me dejan ese dedito para arriba y me lo dejan saber en los comentarios. Y con mucho cariño les comparto este cóctel que es especial para uñas que se abren por capas, que tienen descamación y estrías. ¡Listo! Así que bueno, mientras tanto, se pueden aplicar incluso el aceitito de limón que usamos hoy. No es solo colocar el aceite, también colocamos el puntico, sino masajear también. Que no, que es que la uña se tocó con el aceite, no importa, mucho mejor. Miren pues, anoten cuando Paula Guerra tiene uñas cortas, cuánto tiempo le demora el crecimiento, ya que cuando las tengo así de por sí soy mucho más intensa con sus cuidados y lo van a estar viendo. Miren, apliquen también por dentro, masajeen. No sé por qué ese doctor, me imagino que por salud, por prevenir, me hizo cortar pues las uñas. ¿Ustedes se imaginan donde yo ya me las hubiera cortado todas? O más cortas. Yo les dije que ese era el máximo que aguantaba. Y como a la hora me llama mi doctora y me dice, no, Paja, yo sé que tú trabajas en redes sociales, no te preocupes que aquí colocamos guantes súper bien. Y yo, ay, por Dios. Pero bueno, miren chicas, si ven, en ese momentico masajeé súper bien, hidraté mis uñas, que cuando están con descamación y con las uñas que se abren por capas, es muy importante que hidraten muy bien. Así que bueno, niñas, no siendo más, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta base, la van a preparar. Algo que les va a llamar mucho la atención es que cambia su tono, y no se preocupen que no tiene por qué manchar las uñas. Listo, prepárenlo muy bien al pie de la regla. Las quiero mucho. Con la ayuda de Dios nos vemos por aquí muy pronto, a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, hora colombiana. Bye.